Hello, good evening. Cristabel, Julio, Rosa del Carmen. Hi, Rosa. Good evening, can you hear me? Hola, hola, Crista. ¿Pueden escucharme? Hi, teacher. Hola, teacher. Good evening. How Good are you evening, today? better. Rosita, tenía mucho tiempo de no verla. ¿Qué se nos I había was hecho? sick, teacher. You were sick. Yeah. Oh, okay. ¿Ya está mejor? Yeah, está mejor. Okay, Rosita. ¿Ha estado completando plataforma, Rosita? ¿Sí? No, no he estado para nadie, teacher, ni para nada. Oh, pero ya se siente mejor. Sí, ya está mejor. Ok, espero que esté mejor, gracias. Que pueda pues avanzar en la plataforma lo más que pueda, porque hoy es el penúltimo día de clase, ¿verdad, Rosita? No sé si sabía eso. No, no me había. Ah, de la semana. Sí, vea, hoy es miércoles. No, veces pero ya no sé si estoy... no, pero ya mañana terminamos el módulo. Perdón, ya mañana terminamos. Mañana termina el módulo, sí. Ahora ah, vamos a completar. Otra semana. Sí, no, mañana. Así que va a tener que. Bueno, ahora vamos a completar algunos ejercicios en la plataforma para ver si usted se puede. Conectar en la plataforma junto con nosotros y poder avanzar, ¿verdad? Lo más que pueda. Está bien, teacher. Ok, espero que podamos avanzar, ¿verdad? Y que se siga sintiendo mejor. Oye, thank you, teacher. You're welcome. Ok, sí, ya me hacía falta que no lo había hecho, solamente que no recordaba su nombre. Por eso sí. No había podido preguntar por usted. Pero ah, que me alegra ya. Que estén por aquí. ¿Verdad? Gracias, gracias, teacher. Vaya, espero que siga mejor. Gracias. Welcome, todos los demás, bienvenidos. ¿Cómo Good están? Evening. Good evening, ¿cómo están? Good evening. Good evening. Good evening. Very good. Very good, ok, very good. Hola, Rosme, qué guapa. Hola. Hola. Ah, y también este Rosita, Rosa o Carmen. Carmen, ¿verdad? No. Mañana les he pedido, bueno, venir todos así, bien guapos, así como hoy. Le voy a tomar una foto, ¿verdad? Le voy a tomar una foto de recuerdo, ¿ok? ¿Están preparados para el baile? Sí, después todos se van para el baile de gala. ¿Y la va a compartir, teacher? Sí, le voy a compartir esa foto, ¿verdad? Okay. Para que les quede de recuerdo, ¿sí? Ok, hey. Bueno. Welcome. Hola, José. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Good evening. Good evening. Hay que cuidarse de eso de la gripe, ¿verdad? Una media llovizna y ya nos ponemos un poquito irritados, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Tener con cuidado. Sí, sí, sí. Que Dios nos guarde de todo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a irnos a plataforma, ¿verdad? Directo a plataforma. Vamos a dar un zambullido a la plataforma. Entonces, nos vamos a ir, bueno, el día de ayer estuvimos completando lo que era el final. Bueno, les quedó de tarea terminar, ¿verdad? El último paso de la plataforma, que era el 5 punto, ¿qué? 5.13. 16. Ah, perdón, 16. Ajá, era el último, 5.16, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a irnos de un solo al final test. Vamos a hacer el repaso del final test. No es, bueno, yo les voy a dar un repaso, pero ustedes van a estar dentro del final test. Esto es lo último que completaron el día de ayer, ¿verdad? Bueno, lo que les quedó de tarea, leer y completar las preguntas, ¿sí? Era el 5.16, ¿verdad? Carmencita, si en caso se descontinuó de las clases, puede ir a las playlists. Puede ver los videos, ¿verdad? Y viendo, yo completé varios ejercicios ya.
de toda esta parte, de todo el 5, se estuvieron completando todos los ejercicios, ¿verdad? Para que pueda ver en la playlist cómo los completamos. Y terminamos, ¿verdad? El 5 y nos vamos al final test. Okay, es acá. Ok. Acá está el final test. Vamos a ver. Final test. Está cargando, ¿verdad? Y el final test da inicio. No sé quiénes ya lo hicieron. Porque pueden adelantar, ¿verdad? Esto nada más es el final test. Miren, aquí está una parte, aquí está otra, 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 otra y otra. Y eso es todo. Ustedes pueden adelantar, ¿sí? Y ya lo terminé. ¡Eso, Julito! ¡Lo felicito! Muy bien, muy bien, lo felicito. Y obtuvo su nota ya, ¿verdad? Dice que no la he visto. ¿No la ha visto su nota? No, no, no he visto la nota. Sí, pero ahí hay una parte al final donde usted ve, bueno, qué tanta porcentaje alcanzó, creo, y para obtener su certificado. En el porcentaje me aparece, ¿dónde están las barritas? Ajá, ah, le aparecieron las... ya vi las barras y dice el 100%. Ah, súper, Julio. Ajá. Está bien, está bien, ajá. Entonces, por ahí busque donde dice obtener el certificado. Ahí mismo lo va a encontrar. Ah, la plataforma. Ajá. Entonces, no sale, teacher. ¿No les aparece? No, por eso le escribí en el chat que sí, usted sabía dónde se obtenía el certificado. Oh. Ajá, porque yo ya terminé también. Ya tengo el 100%. Pero ¿cuánto me escribió? No sé dónde. Ahora, hace un ratito. Ah, hace un ratito. Vaya. Sí, sí, sí. Después de la clase vamos a verificar eso. Tendría que salir, Si no, déjeme consultar. ¿Cómo? A mí sí me apareció. Ah, ¿a quién? Repórtese, repórtese. ¿En qué parte? Si gusta, vaya. ¿Quién está hablando? Elizabeth, Elizabeth. Yo, Ale, Ale, Ale. Ale, ah, pues no, 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 no. ¿A quién le aparece? Cristabel. Cristabel. Cristabel, vaya. Crista, si gusta compartir pantalla, Crista, para que nos pueda mostrar. Es que tengo la plataforma en el teléfono ahorita. ¿Me cuesta compartir pantalla? No puedo porque estoy recibiendo la clase en la máquina. Ah, la ok. Ajá. Vaya, pero puede tomarle un screenshot y enviarlo por WhatsApp. ¿Verdad? Ajá, ahora. Para que los compañeros puedan ver dónde se encuentra. Y si no les aparece, vamos a tener que hacer la gestión, ¿verdad? Preguntar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Vale, entonces, vamos a la primera parte del examen final, ¿verdad? Que es el listening. ¿Están todos, se encuentran todos en esta parte? Los que no lo han hecho, quisiera que se fueran conmigo. Ah. Y colóquenle mute a sus micrófonos. Please. Mute, mute, mute. Ok, listening. Ok. Thank you, thank you, thank you. Coloquen mute a sus micrófonos porque sí se oye bastante, bastante ruido. Ok, listen to the conversation and select the correct answer. Ok, escuchen esta conversación y van a seleccionar la respuesta correcta. Es de todo lo que ya vimos, es fácil, ¿verdad? Teacher, solo sorry, tiene... ¿dónde hay el examen? Vaya, estaba en la sección 5. Después de la sección 5 está final exam. Knowledge check 5.16. Después. Le digo next, no me da nada. Quizá porque no ha completado las anteriores. Sí, porque a la 5.8 he llegado. Ah, está por la 5.8. No va tan atrasada. Vaya, entonces no. Trate de avanzar en eso. Cuando ya haya completado. Ya, ya, no. Ya, así, ya. Ya, ya, ya. Ya me dieron. El 5.16 ya lo hicimos, Miss. Es el que les dije que hicieran para... Hoy. Sí, el que no lo hice. Les dije, lean esta parte y de acuerdo a lo que lean, usted va a contestar lo que está abajo. ¿Sí recuerda, Denise? Era una lectura, sí. Era una lectura, ajá.
De hecho, fíjese de que alguien lo compartió en el chat, que lo había terminado, y bueno, fue Osvaldo. Osvaldo lo compartió ayer mismo al finalizar la clase. Y él colocó ya ahí las respuestas. Ok, voy a ver si me puedo pasar para el examen final y después dejo eso para... Ajá, sí, está bien. Vamos todos al examen final. Vaya, hagámonos la primera parte, listening. Vaya, les voy a... Colóquenle todos mute y voy a tratar de compartir la conversación, ¿verdad? Vean ustedes las preguntas y vamos a resolverlo juntos. Todos deben de estar ahí para que así no haya alguna duda después. Permítame, voy a compartir sonido. Colóquenle todos mute a sus micrófonos. Gracias, gracias. Vaya, escuchemos. Answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. Lo voy a repetir, okay? Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. You got it? I got it. Excellent. Okay, very good, very good. Okay, let's continue. Next part. B. This is for letters, yeah? The first is letter A, second letter B. Got to go with me, okay? What is the instruction, Dennis? What is the instruction? Microphone on. Dice que veámoslo. In English. Bookmark this page. What? No, read the answers. Then write the questions. Thank you, Alejandra. Read the answers, then write questions. Ahí le ayudó a Dennis. Okay, thank you, Ale.
Read the answers, then write questions. Okay? Lea las respuestas y haga preguntas. ¿Todos están ahí? Yes. Vale, ok, coloquen mute a sus micrófonos. Yes. Gracias. Ok. Ok, vamos. Dice, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. The answer. No, they're not from England. They're from Australia. What is the question? You have to write the question here. Question two. We're from New York. We're from New York. Somos de Nueva York. ¿Cuál es la pregunta? Número dos. ¿Sí están todos acá? ¿Sí? ¿Van a la par? Yes. Sí. Eso. Muy bien. Tienen que ir a la par. Después no quiero que me vayan a decir, teacher, me perdí, no sé dónde estamos. ¿Cómo se hace esto? No sé dónde estamos, ¿cómo se hace eso? Ajá, cabal, así justo. No, pero ya. Está, ok. No, pero es en serio, dice Denis. ¿De verdad, Denis? ¿Se perdió? No, pero ahorita sí puede perderse y le ayudo. Pero yo digo más después, cuando terminemos la clase, no quiero que me vayan a escribir después y no sé dónde estamos. Ahorita sí hay tiempo de preguntar. Ahorita sí, pueden preguntar. Ok. Vaya, ok. La número 3. I think she's 22. Está diciendo la edad. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Pero no está diciendo la mía. Está diciendo la de otra persona. She's 22. I think she's 22. What is the question? Acá. Hay que ir colocando las respuestas. Ok. Veo que casi todos me esperaron para el test. Nadie se adelantó. Solo, bueno, Julito. ¿Y quién era la otra persona? Yo ya lo terminé. ¿Quién es? Ah, muy bien, More. More, ¿y quién era el chico? Carlos. No me acuerdo. Carlos tiene fiesta en la casa, Carlos. Sí. Así hoy. Hay que colocar mute, Carlitos. Vaya, lo felicito. Yo igual, teacher, ya lo terminé. Sí, súper. Ah, pues después vamos a ver nada más cómo obtener el certificado, ¿verdad? Ok. Vale, vamos. Siguiente parte, la 4. No. Terminé el mío. ¿Quién es? Sí. ¿Quién? Sofía es. Sofi, qué seria. Yo no he entendido qué vamos a hacer en esta parte. Acá hacer preguntas. De acuerdo a las respuestas. Entonces dice, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. ¿Cuál es la pregunta? Si le contestan, no, my first language isn't Spanish, no es español, es portugués. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron acá? ¿Verdad? Coloque la pregunta. Siguiente. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Sí, soy japonés. Soy de Tokio. ¿Cuál fue la pregunta? Pero ya está con nosotros, Sofi. Me escribió por ahí. Sofi. Hola. Ya no está perdida. En el bosque de la China. Sí, fíjese que ahorita sí me siento un poco perdida, pero vamos. Pero está para acá. La casa. Así que no estoy poniendo mucha atención, solo escucho. Ay, lástima, sí. Porque, bueno, pero puede después. Sí, como está lloviendo fuerte. Ya.
puede verlo en la playlist, ¿verdad? Estamos resolviendo el final test ahorita. En la playlist lo puede ver el video. Vale, siguiente, ¿ya todos colocaron los que están haciendo el test conmigo? Michelle. ¿Sí? Hola. Hola, Mandita. Sí, es cierto. Perdón, Amanda. Ok, teacher. Ok, Sofi. ¿Amanda tiene alguna pregunta? Sí, en la 1 y en la 4 nos ya puse varias preguntas, pero me salen malas. Uh-huh. Ya puso varias preguntas. Vaya, si aquí dice, no, they are not from England, they are from Australia. Vaya, Amanda, ¿cuál es la posible pregunta en español? Dígame. ¿Cuál es la inglés, Inglaterra. No. ¿Cuál sería la posible pregunta, Amanda? Yo he puesto where are you from, pero no. No, porque si coloca where are you from, ajá, ¿cuál es la respuesta de where are you from? I'm from El Salvador, I'm from Peru, I'm from Canada. Pero aquí no están respondiendo. Dijo no, le dijo. They are not from England. O sea que era una pregunta bien específica. Hola, Robert. Ahí lo veo que quiere opinar. Hola, welcome. Mucho gusto. Gracias. Sí, solo dos me han salido buenas, la primera y la última. Va, entonces ya tiene cero en el examen. No es broma. Ok. Sí, vaya, vamos a ver. More creo que tiene la respuesta. Vamos a ayudarle, vaya. Are they from England? De la primera. Ajá, Morenita. Vaya, dice, are they from England? Ah, ok. Are they, sí, porque ahí menciona England. From England. Y menciona they, menciona England y menciona they. Are they from England? Hay que ver que coloquemos bien. Uy. Andan los ratoncitos por ahí. Coloquen mute los demás, chicos. Los que no están participando tienen que estar en mute. Solo cuando yo diga a tal persona, le coloca, ¿verdad? Unmute y habla. Entonces, aquí menciona they y menciona England. Are they from England? Y la respuesta, no, they are not from England. They are from Australia. ¿Ok? Sí, Amanda. En la 4 yo puse, what is your first language? Vaya, pero veamos esta primero, Amanda. ¿Ok? Oh. ¿Sí comprendió la número 1, Amanda? Sí. Ajá, o sea que la pregunta debe de ir relacionada con la respuesta. Sí. No hacer una pregunta tan general. Vaya, where are you from? Muy general. Uh-huh. Esta va específica, ¿verdad? Los pronombres, they, y lleva England. Uh-huh. De ahí, pero los demás, ¿estamos bien con esto? ¿Sí? Yes. Ok. Yes, si va a hablar, colóquele unmute, ¿verdad? Quítele el mute y después vuelva a colocar el mute. Hay que aprender esto, chicos. ¿Verdad? Habla, le quita el mute. Y cuando deja de hablar, ¡pum!, lo vuelve a colocar. Porque algunos hablan y no le han quitado el mute. Y están hablando. Y solo se ve que hacen así. Ok. Rosme, ¿cómo va con eso, Rosmerita? Bien, solo aquí se me había quedado algo. Como que no me salían bien. Algunas sí me salieron bien. De ahí lo demás ya lo terminé. Ah, muy bien. Pero ya vimos esta primera, ¿verdad? La otra que preguntaron. Sí, esa la tenía bien. Ah, ok. ¿Cuál otra quisieran que les ayudara, chicos? Vamos a dar comodín. La 4. En la 4, la 4. La 4 está fácil. La 4 está fácil. Ajá. Dice, mire, no, le dice. My first language isn't Spanish. Mencionó algo del español. No, vaya, si yo le pregunto a usted, Raquel, en español. Usted me dice, Raquel, no, teacher, mi primer idioma no es español, es portugués. ¿Cuál es la pregunta? Piénsela en español.
no es correcto, ¿verdad? Tiene que pensar en inglés, pero ¿cuál sería más o menos una pregunta parecida? Hay que pensar. Si yo le pregunto, ¿tu primer idioma es inglés? Uh-huh. ¿Es tu primer idioma inglés? Y le dice, no, mi primer idioma no es inglés, es portugués. Ajá, por ahí va. Uh-huh. Muy bien. Ahora, en inglés. Eso mismo, en inglés. Quiero ver. Ajá, ahí la cinco. Tiene que mencionar Japan. Japan. Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? Por ahí. Uh-huh. Ajá. Porque le dijo, sí, soy japonés y soy de Tokio. Are you Japanese? Are you Japanese? ¿Quién está hablando? Hola. Are you Japanese Eva? ¿O Japanese? Ajá. Ok. Are you Japanese? Are you Japanese? Ajá, are you Japanese? Vamos a probar. ¿Esa colocaron, chicos? Yo sí, esa coloqué. Y no se les olvide colocar el question mark, porque si no le va a dar mal, ¿verdad? Vaya, y revisen. Vayan revisando. Y de ahí quiero ver, no sé, los que están con cámaras apagadas, ¿están conmigo haciendo el test? Hay bastantes. Yes, teacher, yo ya lo terminé. Sí. Muy bien, Alejandrita. Yes, teacher. Muy bien. Sí, estamos bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Teacher. ¿Sí? Hola, ya ahorita puse en la 4. Está hablando Ale, no, está hablando ¿quién? Amanda. Amanda. ¿Sí, Amanda? What is your first language? First language. Amanda. First language. ¿Y cómo le salió la 4, Amanda? Yo puse your first language is Spanish. No, porque si inicia con your first, no es pregunta. Ya sabemos cómo se inician las preguntas. Is what or is are or fish. What? What is your first language? ¿Cuál? No, solo es, is your first language Spanish? Ah, ok, ahí ustedes discútanlo. Pero, is your first language Spanish. La pregunta Spanish. Es, what is Spanish? Spanish. Is your first language Spanish? Muy bien. ¿Estamos, Amanda? Sí, ya. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Osvaldo dijo que no estaba comprendiendo. Osvaldo, ¿ya comprendimos? Hello. ¿Sí? Vaya. Sí, ya no se comprende, es que como traigo el celular uso, entonces me salgo de Zoom y me voy a pasar. Sí, ajá, es bien difícil, sí, con el celular es bien difícil. Y también si va conduciendo, peor todavía. No, ahora voy a ir de raíz, estoy esperando a mi primo. Ah, vaya, ok. ¿Le toca pesado, Osvaldito? Algo. Ahí lo oigo que va en la carretera, sí. En la carretera resolviendo el final test. Ok, todo una hazaña. Ok, vaya. Pero lo importante es que vaya comprendiendo. Ok, vaya, vamos a la siguiente parte. ¿Puedo pasar al sí? ¿Letter C? Yes. ¿Sí? ¿Letter C? Sí. ¿Qué pasó, Robert? No, todavía la 3 me hace falta. Espérese, le dice. ¿Quién dijo espérese? Denny dijo espérese. Ya lo comprendí allí, entonces mañana voy a terminar de realizar este ejercicio. Está bien, todavía tenemos mañana, sí, está bien. ¿Denis?
Dennis está ahí con todo. Quiero ver. Mire, está bien aquí calladita, estoy... Dina. Sí. ¿Qué le pasa a Dina? Está melancólica hoy. Llorando. Dina, ¿qué le pasa? Ya la van a enojar. I'm tired. Ah, I'm tired. Mire, es que hoy ella solo inglés habla. Ya no habla español. Está enojada, no, cansada. Tired. Todos comprendieron, ¿verdad? La respuesta de Dina. I'm tired. Pero ya está haciendo el test, Dinita. Sí, pero me cuesta todavía. O sea, solo tengo la primera y las dos últimas. Las otras dos todavía me sé quemando el cerebro. Como, ¿cuál es? De la B, de eso que estamos ahorita. Pero no quiero copia porque si no, no aprendemos. Ajá, exactamente. Sí, igual eso. Yo solo tengo la 1 y la 4. Igual no, ahí estoy, pues. Pero aquí después la voy a terminar, pero sí, ya hice algunos ahí. Va, está bien. Sí, ya tengo hecho algunas, pero me faltan todavía. Vaya, lo importante es que vayamos aquí, ¿verdad? Tratando de entender cómo va la cosa. De todas formas, esto ya lo vimos. Ay, José Mauricio, ¿qué está haciendo? Buena gente, José Mauricio, pero no. Pasando la copia. No es copia, es solidaridad. Y lo hizo a todos. Va, es solidaridad ahí. Uh-huh. Ya se mostró solidario el compañero, ¿verdad? No vean el chat, por favor. Ya les dije, todos van a ir a ver. Ya les dijo, nadie había visto el chat. Yo ya les dijo. Sí, ya les dije. No se vale. Ahí comprueben si está bien o está mal sus respuestas. Porque ustedes, me imagino, colocaron unas respuestas. Ahí comprueben si están bien o están mal, ¿verdad? Si necesitan repetir el curso o necesitan... Vale, ok, vamos. Letter C, ¿hoy sí puedo pasar al C? Solo les estoy guiando cómo van a hacerlo, ¿verdad? Está bien. No quiero darles las respuestas, aunque puedo, pero no quiero dárselas porque ustedes pueden, ¿verdad? Okay, claro. Vale. Entonces, dígame, ¿quién quiere participar? Choose the correct. Léame aquí. Choose the correct adjective. Ajá, léalo fuerte. ¿Quién va a leer? ¿Quieren que los moleste para que agarren confianza? Choose the correct adjective to complete the sentences. Eso. Solo Ale está leyendo hoy. Pues sí, ya le conozco bien la voz. Yo nunca la veo. Eso. Choose the correct adjective to complete the sentence, ¿ok? Escoja el adjetivo correcto. Adjetivos son para describir los nombres. Adjetivos, aquí hay, miren. Acuérdense cuando vimos esa clase. Estaba una talkative, estaba una enojada, estaba uno guapo. ¿Se acuerdan? Que estaban todos los chicos en una reunión. Esos son los adjectives que describen personas. Entonces, Larry isn't serious. ¿Cuál es lo opuesto? Él no es serio. No diga la respuesta. Él no es serio. Él es lo opuesto de serio. Busque aquí, ¿verdad? Heavy, funny or pretty. Bien fácil. Este es para niños de parvularia, este test. ¿Ya? Sí. Bye. Número 2. Jen is really good student. It's a really good student. She's very... Es muy buen estudiante. Es muy... Vean acá. Si es friendly, thin or smart. Número 3. My teacher, Magali, isn't short. She isn't short. She's aquí. Ajá, muy bien, Alejandrita. Lo opuesto de short. No vayan a decir, jeans es lo opuesto de short. No estamos hablando de la ropa. Estamos hablando de
Estatura. My brother is good looking. Parecido a bonito. His. Ok. Lo que ya lo hicieron, están ahí nada más analizando, ¿verdad? Como José Mauricio, que ya lo hizo, lo felicito. Yes. Luego vamos a ver cómo obtener el diploma. Ah, pues solo los que ya lo hicieron van a poder tener acceso a la fiesta de mañana. Al baile de graduación. Hay otro tema importante también. Sí, dígame, Robert. Para la segunda parte del curso, para mí sería importante seguir con usted. No sé si, importante. ¿Por qué? Porque sí, o sea, usted es bastante profesional, entonces. Ay, qué lindo, vaya, ok. Vaya, me quedo con ustedes entonces. Personal, no, sí. En lo personal, a mí me gustaría saber, mandando un correo a todos que queremos seguir con usted, si se puede. Pues. Ahí sí, sería que cuando todos están de acuerdo, no sé, tal vez, yo no sé. Pero sí, si hay uno que dice que no, sí, todos, ahí sí, ya sí. No. Yo la verdad tenía ese tema para el final de la clase, sí, pues, decir, pues, no, propósito. I'm not. Vaya, ahí estuvo ya uno que se opuso al matrimonio. ¿Quién es ese atrevido? Hable un ahora o calle para siempre. ¿Quién es ese atrevido? ¿Quién es ese atrevido? No, si Denis hasta Denis. No, Denis es el primero que quiere que le dé clases y ya me contó toda la historia y me dio una llamadita. Somos amigos. Somos cherada. Con todos, ¿verdad, chicos? Con todos, somos cheradas, ¿ok? Sí, yo también quisiera estar con ustedes, ojalá me dejen con ustedes. Aquí está saliendo ya en la grabación, ahí esta grabación es siempre las miren todos. Así que ahí, sí, queremos que primero se quede la teacher. Sí, yo me quiero quedar con ustedes. Y un corporativo, por favor. Sí, yo me quiero quedar con tu equipo. Eso, ¿con quién? ¿Con cuál equipo? Equipo Dina, equipo Dina. Con el equipo. ¿Quiénes van con el equipo Dina? Entonces, estamos de acuerdo. Teacher, entonces todos, hagamos todos. Así, mire, al final de la clase, levantemos todas las manos para decir que todos queremos estar con usted. Tan linda. Y sí, le toma la captura. Y me regañan por estar haciendo aquí cosas. No, porque nosotros lo estamos pidiendo. Porque nosotros nos pusimos de acuerdo. Vaya, manden correo. Usted manda un correo. O por el WhatsApp escriban ahí. Usted tiene el de la al grupo de WhatsApp. Ah, vaya, el grupo de WhatsApp. Todos el grupo de WhatsApp. Pero ahí todos. Hay varios que están calladitos y yo no me quiero emocionar porque ahí los que están calladitos están por algo calladitos. Pero yo sí quiero que se quede usted aquí. Ojalá. Siga dando clase. Vale, ok. Mire, por cierto, algunos han venido bien guapos hoy, ¿verdad? Hasta me dan ganas de tomar hoy la foto. Mañana, mire, More, bien mañana, guapa, el cabello me gusta. La gorra. Ah, es cierto, algo le veía diferente. Yo decía algo. Me gusta su cabello. Bien lisito, mire, bien cortito, bien bonito, sí. Ok. Mañana igual, ¿verdad? Mañana con tacones las quiero ver a las chicas. Mañana con tacones, mañana hay que echarnos vasos. A ellos. Mire, las voy a hacer que se pongan así la cámara para ver si andan tacones. Son bromas. Asustada. Miren, la mitad va a venir elegante y la otra mitad en shorts. Exacto, así lo pongo. Pinitas. En pijama. En pajamas. En pajamas. Cabal, Sonia. Sí, y la teacher quizás ha sido a la clase, ¿vale? Ajá, lo más probable. Me descubrieron. Es lo lógico. Es lo lógico, sí, cabal. Así vamos a ir a trabajar cuando nos veamos en vivo. Sí. mitad en, ¿qué? En ginitas y la otra mitad elegante. Semiformal. Vaya, ok, vamos. Larry y Sincere, esa ya la habíamos visto, ¿verdad? Seguimos abajo. My teacher, también ya la vimos. My brother, también. Vaya, ¿podemos pasar a la siguiente parte? Sí. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay.
Vaya, choose the correct answer. Ah, miren, por cierto, se me acaba de ocurrir, no sé. El cuestionario que ustedes enviaron creo que también tenía peso. Ojalá, de verdad, en el cuestionario salga positivo todo. ¿Cuál cuestionario? El que les enviaron. ¿Cuál, teacher? El de la evaluación de la teacher. La evaluación de la clase. No, no, no. Este, ¿hace cuánto lo mandaron? Ahí está, en el grupo de Pandora. En el grupo está. En el grupo está. Y ahí descubrimos que la teacher es casada. Ya va con el lo mismo. Pero mira, vaya, pregunta. ¿Qué ¿Cómo? Queremos ver a Lucas. Está dormido, pero sí, algún día se lo presento. Una foto le voy a mandar a despertarlo. Es cierto. Tiene 4 años, pero ahí tengo todas las chicas que me van a ayudar a cuidar a Lucas ya, ¿verdad? Ya pasé por eso. Ya pasé por eso. No quiere. La primera va a ser Dina, el primer día Dina, el segundo también More la voy a traer a que me lo cuide porque se ve que es buena. Ya pasé, buena. Ya pasé. Por ya eso, pasé. Por eso me va a ayudar. Ah, puedo, puede cuidar niños. Ya tiene 21. Ah, qué galán. Bien avanzadito ya. Avanzadita. Yo voy empezando la carrera. ¿Sí? La carrera de mamá. Más. Julio también me va a ayudar a cuidar a Lucas. También. Julito. Más acostumbrado. Pero mire, yo no entiendo por qué el tema de que estoy casada y cual, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque les interesa, dice la serie. No, que porque recalca eso así como. Joven. No sé. Ya sabía yo que por ahí iba la cosa. No estoy joven. No estoy joven. Ya va a ver, cuando me vea en persona me van a ver todas las arrugas. Vaya, sigamos, chicos. Aquí está, miren. Choose the correct answer to the questions. Vaya, esta es la parte D. Letter D. Vayan todos a la D. Letter D. Letra D. Ajá. D de Dina. Así no lo van a olvidar. D de Dina. Inolvidable. D. Soy inolvidable. Ah, oigan lo que dijo Dina. D de Dennis dijo. No. Ya no he dicho eso. Ah, bueno. Sí, dijo. Mire, vayan a la playlist y lo retroceden ese pedacito. No, de Dennis, yo no he dicho eso. No, yo dije, dime inolvidable, dije yo. Cuando dije inolvidable, sí, de Dennis dijo. No, no sé así. Vale, ok. ¿Es this Sue's scarf? Aquí hablan de la ropa. Miren, la ropa, ya vimos lo de la ropa. ¿Es this Sue's scarf? Es la... ¿Qué es scarf, chicos? Bufanda. Bufanda. Miren, Alejandra es la que está hoy ahí de líder en la clase. Las demás están... No se acuerdan de los temas. La bufanda de su... Entonces... ¿Cuál podría ser la respuesta? Maybe they are Katy's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they are hers. Ahí tiene yes, que ver los pronombres. ¿Eh? No, yes, no, they. It's mine. De ella. Uh-huh. Ah, vaya, la primera dice tal vez ellos son, esos son o ellos son de Katy. Pero ahí pregunto de una bufanda, no podría ser they are. No. Ah, así va a ir viendo usted la respuesta. Y luego la 3 dice yes, they are hers. Ellas son o ellos son de ella. Tampoco, porque está hablando plural y la pregunta es singular, de una bufanda. De una persona. Ajá, ajá. No, de la bufanda, de. Su y de una persona de su. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Le voy a dar un comodín. No, it's not hers. No, esa no es de ella. Es mía. 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 Ajá, mía. Hoy están oyendo ahí las rancheras. Julito, ¿verdad, Julito? No, para nada. René. René está poniendo serenata. Vaya, René, está afligido. Está afligido. ¿Ah? Es que estoy cumpliendo otra vez.
cumpliendo años. Otra vez. Dos veces. Yo también. Sí. ¿Quién? De veras. Es que es cada último año. Is that true? Yes. Es que ustedes son bromistas, ya no les creo las cosas. ¿En serio, teacher? ¿Quién? Pues no, Alejandra. Sofi. Sofi no, está cumpliendo yo. Años. No, Alejandra. Es Sofi, pero en el chat dice sí, 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 dice Sofi. No decía que qué fue, por qué les puse sí, sí, sí. Ah, que la queríamos a usted. Ah, vaya. Ay, gracias, mire. Es mutuo el cariño, chicos. Pero miren, sí, hay que cantarle a Alejandra. Happy birthday to you. Ajá, Sofi, Sofi, Sofi es la cantante. Vaya, pues cante. Vaya, uno, dos, tres. ¿Y quién se ríe? Miren, es en serio, vamos a cantar en serio. Vaya, va a iniciar Sofi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, ni siquiera me la puedo en español, ya no voy a poner en inglés. Thank you. Ay, mire, por lo menos el intento, varios cantaron, ¿verdad? Creo yo. ¿Ok? Felicidades. ¿Cuántos cumples? How old are you, Alejandra? 28. ¡28! ¡Wow! ¡Qué joven! Yes. No, 28 es joven. No, pero, o sea, ni tanto, pero no se le echan de ver. ¡Ni tanto! No. ¡Gracias! No, no, pero no se le echan de ver. No se le echa de ver. Se ve como de 23. Ah, bien, por ahí. Pero mire... Pero tiene apagada la cámara. Es que no, no la puedo encender en la computadora. Yo quería ver ya de ahí de gala o vestida de bebé. Mañana, no sé. mañana. Vaya, mañana. Vaya. Ahí levantaron la mano. Eso. Carlos quiere felicitarla. Pasa que tiene una gran decoración, pero no quiere la cámara para que no vea. Ah, ya tiene lista el karaoke y todo para la noche. Sí. Ay, Dios. Ahí está todos los fardos de cerveza, dice. No, hombre. Por eso no nos quiere enseñar porque no nos quiere invitar. No nos quiere invitar. Todas las donaciones de Julito y de René. Sí, no, chica. Allá van a parar todas. Vaya, mire, ya agarraron para otro lado las donaciones, ya en la fiesta no va a haber nada. Ay, qué. Ya, sí. Pero bueno, si es para el cumpleaños de ella, está bien, ¿verdad? Pues ahí sí. Va. Ajá, ok. Dice, para la boda también. Dicen los chicos que le van a mandar rosas, dice. Eso. Ajá, ¿verdad, chicos? Mínimo. Todos los chicos, ¿ves? Ahí apagaron su cámara, mejor, miren. De la noche van a llegar las rosas. Va, ahí las espero. Eso. ¿Quién dijo, José? Ay, José. René. René. Ah, ahí a la voy. Hoy ella es la que tiene esa música, ¿sí? No, yo no. Ah, oh, es Osvaldo. Vaya. Miren. Osvaldo no participa, pero se hace bulla. Vaya, ahí le está colocando congratulations Carlos en el chat. Mire, qué lindo, ve. Le voy a mandar un payasito, va, ahí para que le llegue a animar la fiesta. En el chat, ahí en el chat le mandé un payasito a Alejandrita. Gracias. Felicidades. Vaya, ok. ¿Y ya completaron esa parte o están esperando que yo se las complete? No, yes. no le dé copia. Lo vamos a hacer nosotros solos. Ya terminamos. Ya terminaron eso. Yes. Miren, y ustedes han de decir, ella riéndose y nosotros bien afligidos con el examen, han de decir. Pero no, no se aflijan, mire, está fácil, ¿ves? Are these Lisa's gloves? Usted busca aquí la respuesta que tenga que ver con singulares. Si pregunta con are en plural, de la misma manera tiene que contestar, etcétera. ¿Verdad? ¿Ya hicieron esta parte? Yes. 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 Eso.
Miren, si me toca el otro módulo con ustedes, ya después aburridos van a estar de los mismos chistes de la misma maestra. ¿Verdad? Ya viene con los mismos chistes, parece. No, hombre, aquí no, no vamos, aquí no vamos entre todos. Me chistes. Voy a inventar nuevos chistes para el nuevo módulo, vaya. Esa va a ser su tarea. Esa va a ser mi tarea. Y le voy a presentar a Lucas también, vaya. Vaya. Allá dormido. Sofi me lo va a venir a cuidar, le va a cantar Sofi, oye, para dormir. Sí, yo lo cuido. Ay, qué lindo. Óigala. Vaya, podemos pasar. Óigala. No, pues sí, lo voy a cuidar, pero a la vez me voy a quedar dormida con él ahí, porque es dormilona. Ay, dormilones, creo que todos estamos cansados, ¿verdad? Por eso es dormilón. Vaya, ok, la D. Okay, la E. ¿Pasamos a la E? ¿Están yes. afligidos? ¿Todavía están afligidos? Le veo caras de afligido, Dennis. ¿Robert? Los que no, ¿cómo vamos acá? Pasemos a la I. Eso. En la E estamos. En la I. Ah, ya se pasaron a la E y no me avisaron. Vaya, pues. ¿Y las chicas? Uses the correct present continuous form of the verb. Ahí les leyó ya la indicación, don Dennis. Use the correct present continuous from the verb, form of the verb. O sea que usted va a usar la forma del presente continuo. ¿Qué es el presente continuo? Lo que hemos estado viendo últimamente con el ING, ¿verdad? ING. Bien fácil. Are you wearing jeans? Aquí están las tres posibles. Hay una que, hay dos que están incorrectas, ¿verdad? Ahí seleccione la correcta. Mire bien, solo cuatro preguntitas. No sé si a ustedes ya les he dicho, pero yo les colocara unas 15, 20 de cada tema. Ah, pues no, no la dejen. No, pero yo no hago la plataforma yo, pero ya le puedo decir, denme permiso de hacer la plataforma. Quiero ponchar. Los quiero ponchar. Me gusta su camisa, More. Ah, gracias. Oscura, ¿a usted le gusta la oscura? Ajá, oscuras. No, el azul, el azul. Hoy andan varios de azul, mire. Ah, mejor así, ¿verdad? En lugar de venir elegantes, pónganse un solo color todos. ¿Todos tienen camisas azules todos? Ok, no sean de Barcelona. Negras, negras, azules. No tengo azules. No tiene azules. ¿Negras? Yes, negras. Yo sí. tampoco. Ah, pues sí, así se va a costar. Mejor hay como quieran, ¿verdad? Ahí se hacen un peinado, se hacen colochos. Ay, Dios, no me calen. Yo me voy a hacer un alisado mañana. ¿Quién es? ¿Quién es? René. Se va a hacer el alisado. Vaya, René. Ahí lo espero con el cabello largo. Denny, con el pelo largo también. Y se maquillan también. Ay. Yo sin barba mañana. Sin barba, vaya. Ahí la chica van a decir, no lo conocemos. Sin barba se ven diferentes. Transformación. Va a dejar de ser la Choli. ¿Cómo? Va a dejar de ser la Choli. Oiga. Pierde la gracia. Pierde la gracia. Ay. Vaya. Ya le dijeron que no se quite la barba. ¿Ya ves? ¿Y quién más? ¿Y los demás? Ah, pues me voy a dejar crecer la barba. Yo también, van a decir. Ya voy a empezar. Dibujada me la voy a hacer. ¿Dibujada? No, ya dejemos que se concentren. Miren, no puede concentrarse el pobre Denis. Denis. Déjenlo. Entonces ya terminaron el examen, yo lo estoy haciendo. Por eso que está callado. Sí, por eso. No, concéntrate, Denis. Yo ni lo he empezado. Ay, René, tiene que estar aquí a la par con nosotros. Después sí, no va a estar llorando en el chat.
Al chat sirve para desahogarse ahí, lo veo yo que para eso le sirve. ¿Marta? No puedo, teacher. Miren, José ya fue a traer la boquitas Diana, José Mauricio. Kelly, qué calladita está Kelly. Ya tiene días que no quiere hablarme, Kelly. Se enojada conmigo. Ay, claro que no, claro que no. Ay, qué bonito habla, vaya. Hablando suavecito para no interrumpir. Gilbert. Contratémosla para la radio. De locutora. Sí, tenemos de locutora. Y Hilbert, ¿qué dice Hilbert? Anda en el espacio, Hilbert. ¿Todo bien, Hilbert? ¿Todo bien? Está fácil, ¿verdad? Todo bien, ya terminé. Sí. Eso. ¿Todo el test? Muy bien. Ahí Krista va a compartirnos cómo se obtiene el certificado. No sé si aquí hay otra parte, no me recuerdo. Sí, hay otra parte aquí. No, ¿verdad? Hasta aquí llega, hasta el F. Yes. Uh-huh. Miren, ya poquito, solo eso y eso. Ya estuvo. No se aflijan tanto. Si tienen cosas pendientes atrás, pueden ir a arreglarlas. Ahora, me estuvo preguntando a alguien por ahí que habían ido hacia atrás y arreglaron unas preguntas para que les diera más la nota. Uy. Colóquenle mute a sus micrófonos, caballeros. Ya voy a ver quién es el que. José René. Tiene cucarachitas ahí. A Julio le da risa. Julito, mire, nos hacemos jóvenes más en esta clase, ¿verdad, Julito? La risa nos rejuvenece. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿qué? Sí. Hay muchos chistosos aquí. Bastante. Sí. Ahí se pelea el lugar, ¿verdad? El más tremendo. Vale. Vamos a ver. Are you wearing jeans? Vamos a ver cuál sería. No. I wearing a suit. Or no. I'm wearing a suit. No. I am. Wears a suit. Bien se nota cuál es la respuesta. No, bien fácil. No, no. Bien fácil. Ajá. Va, y luego la número 2. Is Mr. Esto se dice Mr. ¿Se acuerdan? ¿Qué les expliqué? Yes. Mr. Yes. Señor. Sims. Wearing a tie. Sims es el apellido. Wearing a tie. No. He's wearing a tie. No sé. Si yo les pregunto a ustedes, ¿está José René usando una corbata? No, él está usando una corbata. No, ¿verdad? No tiene lógica. No. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Está hablando del Mr. Smith. Sims, sorry. No puede decir yo, porque no me estaba preguntando a mí. Está hablando de él. ¿Verdad? Sí. Si me pregunta, are you wearing a tie? Yo le digo, yes, I am, or no, I'm not. Pero no me está preguntando a mí, está preguntando del Mr. Smith. Y ya les dije que Mr. es para varón.
Así que ahí está la respuesta. ¿La encontraron, verdad? Yes. Vaya. Siguiente, número 3. Are, mire, inició con plural. Ed and Sue wearing sweaters. Que si están ellos dos usando suéteres. Vea cuál está de acuerdo a la pregunta. Si está en plural, si habla de dos, ¿verdad? Y si usa el verbo to be, el ing, todo eso usted tiene que verlo. Si yo les pregunto a ustedes, are you wearing sweaters? Usted me responde, no, I'm not. No, I'm not. Because it's hot. Because pero si sí estuvieran, yes, I am. Pero si les digo, ¿está Sonia y Julio usando sweaters? No, I'm not. No, 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 they are. No, they aren't. Estoy hablándole de ellos. Ajá, they aren't. Okay. They aren't. They aren't. Es de ellos. Siguiente. Is it raining? ¿Qué significa is it raining? Está lloviendo. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Is it raining, guys? No. No. Yes. ¿No qué? No. Yes. No. Raining. No, no se dice solo no. No, yes, it's not. It's rain. Not raining. No, ah, it's not okay. Raining. No, it's not en la raining. Casa no, está lloviendo, raining. Usted dice yes, it's raining. Pero si es no, 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 no it's not raining. No, it's not raining. No, it's not raining, it's snowing. Yes, it is raining. No, it's not raining. Oh, yeah. Uh-huh. So. Mm-hmm. Okay. Claro, ¿verdad? Finish. 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 Terminé. Mañana vamos a volver a ver eso, ¿ok? Para los que no alcanzaron a hacerlo hoy, mañana vamos a seguir. Voy a dar otra vez el repaso, ¿verdad? De algunos temas que no quedaron claros, ustedes pueden hacer preguntas. Preparen ahí sus preguntas para mañana. Sí, está bien. Y vamos a hacer la última parte. Solo eso va a ser para preparen preguntas. De, váyanse atrás en los temas. Usted dígame, teacher, fíjense que este tema no lo entendí mucho. Pero sean específicos el por qué. Y ahí se los explico, ¿verdad? Él salió el certificado, los demás. Ah, vaya. Este Crista le va a mandar, porque ahí sí le aparece. Ella va a mandar una captura. Ahí, ¿dónde es que él tiene que...? ¿Dónde hay que buscarlo? Ajá, está. Ok, porque yo no lo encontré tampoco. Ok. Ay, sí, ya acabo de abrir el chat. Hasta ahorita, este, mini Ale. Ok. Por eso no le había contestado. Vale, la felicito. Ya terminó todo. Karencita dice. Ok. Ya lo hizo también Karen, el examen. Osvaldo. Ok. Pero ahí está, ¿verdad, Osvaldo? Gilbert. Ah, ¿qué envió Gilbert? Ella estaba preguntando sobre. Ah, el link, ajá, para este, la evaluación de la clase, ajá. Ahí en comentarios podrían poner ustedes, ¿verdad? Lo que quisieran. Porque ahí hay una sección abajo de comentarios. Gracias, Gilbert, por compartir. La escena de grabación. Cristabel, ¿dónde es? Rosemary. ¿A dónde está el certificado en esa imagen? La envió, Cris. Ah, sí. Sí, pero no sé dónde está. No, yo estaba en la máquina cuando estaba haciendo el examen y por ahí me salió, pero no lo encontré porque estoy en el teléfono, pero por ahí vi que estaba haciendo. No lo quise abrir porque todavía tenía el 97%, creo, de la plataforma.
Ajá, abajo sale. Abajo, sí. Ajá, entonces yo tenía el 97 y pero, no lo abrí porque no lo había completado. Ajá. Pero en la máquina estaba. Pero solo con la máquina, entonces. Pero es que yo estoy en máquina y no me sale nada. Si quieren les muestro. Igual yo con el teléfono y nada. No me sale habilitada esa opción. No le sale habilitado. Tiene que ser donde están las secciones, ¿verdad? Si quiere, vea ahorita. Vale, permítame. Voy a dejar de contar. Yo intenté en varias cosas y no pude. No le aparece la opción. No aparece. No. Este, es que sí, permítame. Voy a preguntar y les informo mañana. Tengo más o menos la idea de que se va a tener dónde, pero no estoy segura. Este, mañana les informo, no se preocupen. Estamos. ¿A dónde? Ah, ¿usted sí le aparece? No, o sea, acá está la pantalla donde se supone tendría que aparecer. Pero acá no me aparece desplegado. No le aparece nada. Yo creería que porque tiene algo pendiente, fíjese que yo creería que... Ahí dice para recibir un certificado de completar todos los requerimientos antes. Ah, eso es lo que ocurre. Ya está. No, pero usted... La fecha de yo quiero de todo también. Vaya, escuchen. Ustedes tienen que ir atrás y verificar que todo se haya completado. Que no haya algo pendiente. Tiene que marcar la flechita verde para que vea habilitar. Sí. O sea que pero todo... yo lo completé todo al 100 y no hay todo nada. Al 100. Lo tengo al 100, sí. Vale, voy a hacer la pregunta. Pero a ver acá, expandir todo. Todo tiene que estar al 100. Yo lo tengo como al 92. No, y de igual forma, acá... Quiero ver acá el progreso. ¿Dónde es que aparecía las estadísticas? Acá está, el progreso. El progreso. Y abajo es. Abajo de eso es. Baje. Mire, aquí está todo, pero no aparece nada tampoco. ¿Hasta el final? Sí, por ahí en esa parte es donde aparece. Y ahí tiene todo el progreso. Sí, aquí está todo. Todo al 100. Ahí está todo al 100. Bye. Mañana les doy la respuesta, no se preocupen. Okay. Se supone, según lo que mandó Cristabel, acá en curso es donde se vería. Al final. Acá debajo. Según la imagen que mandó Cristabel, pero no. No le despliega. Ajá, y está todo, pues. Ahorita estoy haciendo la pregunta. Una pregunta, ¿quién está compartiendo pantalla? ¿Quién es José, creo? José Mauricio. Mauricio. Porque según la imagen que mandó Cristabel, si se va primero a ver el progreso y luego regresa donde dice curso, aparece lo que Cristabel dijo al final, lo que aparece en la imagen. Correcto, por eso, aquí estoy, en curso. Por eso, pero dele donde dice progreso, que cargue el progreso y después regresa al curso. Vale. Ajá, váyase al progreso. Ajá, váyase al progreso. Que le cargue el progreso. Ajá. Y luego, es que sí, más o menos recuerdo que por ahí. Vale. Es, pero aquí está, todo está al 100. Ajá, vaya. Por eso, pero ahora regrese al curso. Exacto. Baje. No, pero no le aparece. A mí sí me aparece. Ah, no, sí le apareció. ¿Enseña lo que le aparece? Es que la tengo en el teléfono. ¿Y la captura? Lo voy a mandar sí, es que sale obtener el certificado. Ahí abajo aparece. Pero no se preocupen. Ya hice la pregunta. Mañana me van a contestar. Hay que esperar, ¿verdad? La respuesta. Vaya, chicos. ¿No tienen dudas sobre la clase? No.
No, solo lo del certificado, ¿verdad? Quedamos pendientes. Sí. Bye. Y ahí se la consulta, no se preocupen. Bueno, seguimos mañana, ¿verdad? Okay. Day number 16, tomorrow. Ok, chicos, así que see you tomorrow. See okay. you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Descansen. Ok. Bye bye. Bye. Traten de terminar. ¿Cómo? Que se preparen para el baile. Que se preparen para la gala. La alfombra roja. Solo cumbia, ¿ah? Solo cumbia porque ya va a ser Navidad. Solo cumbias quiere Sofi, mire. Sonia, pero igual no está ahí lo que me decía. No es eso. No. Bye. Sí, bye. Ahí les informo, no se preocupe, Ale. Bye, bye, okay, bye, bye, bye. Later. See you tomorrow. Sayonara. Bye, bye. Vayan a dormir. Bye. Bye. Good night. En el bye, teléfono, bye, bye. En el teléfono sí me, no me aparece tampoco. No, en el teléfono menos. Menos le va a aparecer. Ajá. Ajá. Sí. Este, vamos a esperar, ¿verdad? Okay, bueno. Ahí les envío la respuesta. Durante el día. Durante el día. No les prometo hora. ¿Verdad? Durante el día vamos a enviarles la respuesta. Bye, chicos. Good night. Good night. Good night. Bye, Julito. Yep.